Los bendiga, soy su hermano el pastor Manuel Delfín y estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Amén. Hoy le presentaremos un tema muy hermoso. Amén. Un tema que nos va a llevar a reflexionar. Identidad cristiana, así se llama el tema de hoy. Y bueno, pues Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a estar hablando eh, en el libro de Marcos capítulo 8, verso 27 al 30. Amén. Dice la palabra del Señor, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto. De, de él a ninguno. Dios los bendiga. Amén. Qué hermoso es poder estar aquí en esta mañana con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Poder compartir esta palabra que transforma, palabra que cambia, palabra que llena de vida al ser humano. Amén. Por eso en este 5 de octubre estaremos celebrando en Ciudad Juárez el Día de la Biblia. Amén. Así es que si usted tiene tiempo. De acompañarnos, vaya a Ciudad Juárez y vamos a celebrar todos juntos el Día de la Biblia. Va a ser en la puerta de Ciudad Juárez, 5 de octubre a las 5 de la tarde. Y ahora sí, continuando con el tema de esta mañana, amén. Identidad cristiana, amén. ¿Qué es tener identidad? Es que es poderse identificar con alguien, con algo, amén. Es tener un ADN bien definido. Y la palabra del Señor dice. Que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Amén. Algunos dijeron, bueno, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Aleluya. Amén. La gente que no te conoce puede decir cualquier cosa de ti. Puede imaginarse cualquier cosa de ti. Pero lo importante es que dice aquel que te conoce. Y entonces Jesús le cambia la pregunta y dice, ¿y quién dice? Vosotros que soy yo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén. Fíjese que algo bien interesante, algo bien hermoso, es que muchos lo conocían por títulos, eh, eh, por nombres, Elías, el profeta, algunos de los profetas, Juan el Bautista. Pero Pedro le reconoce la identidad, la esencia que él tenía. Y la esencia que él tenía era la esencia de Dios. Amén. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Quién dice la.? En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de tu vida, de tu persona? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde vas? Y eso es bien importante, amada persona que me estás escuchando, porque muchas veces nosotros hemos perdido nuestra identidad cristiana, nosotros hemos perdido la identidad. Amén. Yo recuerdo. Eh, en tiempos atrás, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, que los cristianos se reconocían por su manera de hablar, se reconocían por su manera de vestir, se reconocían porque eran gente piadosa. Esa era, era, era parte de la identidad del creyente. Amén. Pero en este tiempo hemos perdido esa identidad, hemos perdido nuestra identidad con Dios. Y hay veces nos conocen todavía como conocieron nos conocen por el hombre viejo, nos conocen por la persona que antes fuimos, porque no ha habido una transformación profunda en nuestra vida de parte de Dios, porque no hemos no hemos sido transformados por el poder de Dios, pero la palabra de Dios dice, ¿quién dice? Jesús dice, ¿quién dice? La gente y la gente puede decir, como te decía, cualquier cosa de ti. Puede decir cosas buenas, puede decir cosas malas, pero el que te conoce, ¿qué dice de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Porque luego Jesús le dice a ellos, ¿y quién dice vosotros que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo. Lo identifica con su Padre, lo identifica con el reino. No lo identifica con un título de esta tierra, lo identifica con un título divino, porque era la esencia de Jesús. Era la esencia que Jesús tenía, gloria al Señor. Y qué bonito, hermano, es que te identifiquen así, que te identifiquen por un hombre que amas a Dios, por una mujer que amas a Dios, por una mujer que eres piadosa, por un hombre que eres piadosa. No pierdas tu identidad divina, no, no, no pierdas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios quiere bendecirte en esta mañana y te estoy hablando a ti que tal vez... Hermano, has perdido esa identidad con el Señor. Te estoy hablando a ti que tal vez te desanimaste y perdiste esa identidad con el Dios del cielo. Te estoy hablando y te estoy diciendo, vuelve a retomar tu identidad cristiana. Tal vez... Hermano, por la por la vida que te ha tocado vivir, te desanimaste. Tal vez has tomado acciones incorrectas, pero vengo a decirte de parte de Dios que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere levantarte en esta mañana, que Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo, que Dios quiere hacer milagros en tu vida. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y sabes, cuando estaba pensando en esto, yo pensé en un personaje. En un personaje que de, del cual la Biblia habla y dice cosas muy hermosas, de Moisés. Moisés, así como tú y como yo, un día tuvo un encuentro con Dios. Según la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 3, del verso 1 al, al 5, dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande, grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado, tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo esta historia, este, este relato de la palabra del Señor, la palabra de Dios dice que Moisés aquí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Tal vez es lo que tú necesitas en esta mañana, tener un encuentro sobrenatural con Dios. Que Dios se te manifieste. Tal vez tú le estabas diciendo a Dios, háblame. Pues esta es la respuesta sobrenatural de Dios. Dios te está hablando y Dios te está diciendo, tú tuviste un encuentro conmigo, hubo una transformación. Dice la palabra que Dios se le apareció en una en un llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés se quedó sorprendido porque la zarza dice que no se, no se quemaba, dice que el fuego ardía, pero la zarza, la zarza no se quemaba. Y él dijo: Voy a ver qué gran visión es esto, voy a ver qué está pasando. Amén. Tal vez tú es lo que necesitas tener un encuentro sobrenatural con Dios, amada persona que me estaba escuchando. Si está volviendo al mismo vocabulario de antes, si está volviendo a tomar acciones incorrectas del hombre natural. Hermano, tú ya tuviste un encuentro con Dios, así como lo tuvo Moisés. Tú ya no puedes ser igual. Hay una identidad dentro de ti que te dice que tú eres distinto, que tú no eres el mismo, gloria a Dios. Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere llenar tu vida. Así es que en esta mañana yo te animo. Hermano a que te levantes Dice la palabra que Moisés Después de esta gran visión ya no fue el mismo Moisés tuvo que despojarse De todo lo que le estorbaba Dios le dice quítate las sandalias Quítate las sandalias porque vas a entrar A un territorio distinto A tierra santa, vas, el lugar que Estás pisando tierra santa es Dios te está diciendo en esta mañana Quítate lo que te estorba Porque tú eres un hijo de Dios, eres Una hija de Dios, quita lo que te Está estorbando en el corazón, tal vez si amargura tal vez sientes resentimiento contra alguien tal vez sientes dolor y no te ha dejado avanzar y dios te dice quita eso de tu vida quita lo que te está estorbando es tiempo de que tu identidad como hijo de dios se manifieste es tiempo que tu identidad de hija o hijo de dios se manifieste en este tiempo aleluya dios quiere bendecirte amada persona que me estás escuchando dios quiere que vuelvas a recobrar tu identidad con dios Dios quiere que vuelvas a recobrar ese, esas palabras que tú hablas, que vuelvas a, 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 a recobrar ese, ese ímpetu, dijo de Dios. Que, hermano, si andaba desanimado, si estaba diciendo, creo que esto no es para mí, hoy vengo a decirte de parte de Dios, recobra tu identidad con el Todopoderoso. Mira qué tremendo, hermano. Este hombre, después de que tuvo ese encuentro con Dios, se despojó se despojó de, de lo que le estorbaba, porque recuerden ustedes que este hombre era violento. Este hombre arreglaba las cosas a golpes. Este hombre arreglaba las cosas con violencia. Este hombre quería resolver las cosas con su intelecto humano. Pero después de este encuentro, este hombre fue distinto. El escritor de Hebreos, gloria al Señor, en el, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 23. Al 26, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron, no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse. Hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Por tres meses. Porque le, le vieron niño hermoso. Y no, te, y no temieron el decreto del rey. Mira, no, yo quiero. Antes de hablar de Moisés. Quiero hablar de sus padres. Quiero, antes de seguir hablando de Moisés. Quiero hablar de sus padres. El legado que los padres dejaron fue fe en Moisés. Dice que ellos. Por fe. Como lo vieron niño hermoso. Dice que ellos. No temieron el decreto del rey. Ellos. A amén ellos en entendieron que había una promesa para ese hijo y por fe lo escondieron lo, lo aventaron al río aleluya y dicen que estando ahí va la, la, la hija del faraón lo, lo agarró y lo adoptó pero eso se le quedó e ese fue una herencia que los padres dejaron a moisés lo que tú como hijo de dios si tú Mantienes tu identidad cristiana en medio de la adversidad, en medio del problema. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. Si tú te mantienes firme en lo que has creído, tus hijos van a seguir tu ejemplo. Amén. Porque muchas veces, yo a veces, como pastor, veo a los, a los padres que se molestan, se enojan o tienen un problema y se apartan de Dios. Y luego vuelven y dicen: Ahora, ¿por qué mis hijos ya no quieren? Pues porque es el ejemplo que tú le has dado. Porque hay veces nos vamos nosotros fácil, pero queremos que eh, volver y que la, todas las cosas estén bien. No, tenemos que mantener nuestra identidad en todo momento. Y la palabra de Dios, fíjate qué tremendo. Y ahora regresando al punto, dice en el verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Qué tremendo. Qué tremendo esto, ¿eh? porque cuando yo estaba mirando esto, yo me quedaba impactado. Yo me quedaba sorprendido ¿eh? en lo que Dios hace. Dice que por la fe Moisés, gloria a Dios, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Gloria a Cristo. Fíjate, qué tremendo, hermano. Moisés tuvo integridad al rechazar ser alguien. Que no era muchas veces el enemigo, te va a dar la propuesta para que tú seas alguien que no eres, porque tú que ya recibiste a Jesús, tú ya no eres esa persona que eras antes. Pero el enemigo ahí va a estar. Pero Moisés tenía la oportunidad de ser alguien que él no era, porque él no era egipcio, él no era hijo de la hija de Faraón, él era un hebreo. En él había una promesa: él era el libertador del pueblo de Dios. Y cuando Dios miró la integridad que había en Moisés para rechazar esa personalidad que él no tenía, para rechazar esa propuesta, porque hay veces el diablo te va a hablar de la comodidad que te va a dar eso. Mira hermano, no era fácil para Moisés. Moisés estaba batallando. Moisés estu est estaba viviendo en la casa del, 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 del faraón. Moisés tenía todas las comodidades. Moisés estaba muy a gusto, pero qué tremenda palabra dice aquí el escritor de Hebreo por la fe Moisés hecho ya grande rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón renunció a, su, a la persona a, renunció a lo que él no era porque él ya no e, él no era egipcio él era hebreo tú ya no eres mundano tú no, ya no eres inconverso Tú ya no hablas como antes hablabas, tú ya no reaccionas como antes reaccionaba, Dice la palabra que él rehusó. Y cuando Dios miró eso, oh, qué tremendo. Cuando Dios miró la actitud de Moisés, hermano, se manifestó el propósito que Dios tenía para él. Porque Moisés tuvo integridad al rechazar a alguien, al rechazar ser a alguien que él no era. Cuando el enemigo quiera venirte a decir, no, es que tú todavía eres, no, ya no lo soy. Cuando el enemigo quiera frustrarte, decirte, es que tú no has cambiado, porque hay veces hasta la misma familia usa el enemigo para decirte, tú no has cambiado, dile, no, yo ya cambié. Ya hay unas nuevas actitudes en mi vida. Ya no hablo igual, ya no pienso igual. Soy un hombre de Dios, hay una identidad divina de parte de Dios en mi vida. Hay una identidad divina en mí, hay un vocabulario del cielo, hay acciones del cielo. Soy un hombre diferente, soy una mujer transformada. Ya no soy lo que tú dices que soy, diablo. Ahora soy lo que Dios dice que soy, y soy su Hijo. Hay promesas en mi vida. Me sacó de las tinieblas y me puso en la luz qué bendición es cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida y nunca permitas que el enemigo determine quién tú eres no dejes que él cambie el ADN que Dios puso en tu vida no dejes que él cambie la esencia de esa sangre que Jesús derramó por ti y te está cubriendo la palabra de Dios dice que este hombre Moisés, ah, qué tremendo hermano, no era fácil, pero él rechazó ser quien no era. No aceptes del enemigo que te dé una identidad que tú no tienes, porque hay veces te va a decir cuando veas la cerveza, tú eres borracho, no, yo fui borracho, yo hoy tengo una nueva identidad. Si fuiste mujeriego, cuando veas a la muerte, tú fuiste, mira, ahí está, tú eres mujeriego, no, yo fui, pero el Señor me dio una nueva identidad. Tú fuiste alcohólico. Yo, no, yo fui, pero yo tengo hoy una nueva identidad. Yo no soy lo que tú dices que soy. Tú eres un hombre triste. No, yo soy un hombre alegre. No, en tu, eh, tú eres un hombre de divorcio. No, yo soy un hombre fiel a mi matrimonio. Porque esa es la identidad cristiana que hoy tengo. Es lo que el Señor hizo en mi vida. Oh, qué tremendo. Cuando vengan esas pláticas, recuerda, a Moisés, porque la palabra de Dios dice aquí, dice... Es, aleluya. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Él escogió y escogió bien. Él eligió. Dice que prefirió ser maltratado con el pueblo antes que de gozar los deleites temporales. Es cuando el enemigo quiere cambiar tu esencia, quiere cambiar tu identidad cristiana. Te va a ofrecer deleites temporales del pecado, te va a ofrecer eh, eh, muchas cosas, pero es ahí cuando tiene que salir la esencia, la fragancia de lo que tú eres. y ahí cuando tú tienes que entender quién tú eres. De verdad, tú que me estás escuchando en esta preciosa mañana, si tú te sientes así, ahorita vamos a estar orando eh, cinco minutos más tarde, eh, y puedes tú hablarnos al 915-532-8518. 9, 15, 532, 85, 18. Y vamos a estar orando por tu necesidad. Me gustaría que nos llamara y que nos dijera: Quiero levantarme, quiero recobrar mi identidad que tengo en Dios, quiero recobrar lo que yo soy como hija de Dios. Recuerdo cuando yo salí a evangelizar, recuerdo cuando oraba por los enfermos. Pero sabes, vino el desánimo y volví atrás. El enemigo quiere que yo siga creyendo que soy lo que yo antes era, pero yo hoy entiendo, pastor. Que soy una hija de Dios Soy un hijo de Dios Me voy a levantar con esa esencia De Cristo en mi vida Gloria a Dios Mi alma te alaba Dice la palabra aquí verdad Que él prefirió Que tremendo Escogiendo antes ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar los deleites temporales del pecado Usted cree que Moisés no sabía Lo que se iba a enfrentar Moisés sabía, Moisés veía el dolor que pasaban sus hermanos. Moisés veía el sufrimiento que pasaban. Moisés veía el agobio. Aleluya. Un día alguien me dijo, hermano pastor, sabe, le voy a, le voy a decir algo. Andaba yo evangelizando el hijo Dígame, usted no sabe de lo que usted se pierde, porque yo en ese tiempo estaba muy joven. Yo empecé a pastorear muy joven. Le dije, no, que me pierdo, mi hijo. Se pierde en la cerveza, se pierde el mundo, se pierde las mujeres. Le dije, pero también el infierno. Y ese es del que no quiere nada con Dios. Y aquel hombre se quedó sorprendido. Porque el enemigo, eh, hermano, tú, yo cuando empecé a entrar en estos caminos, yo veía a los hermanos. Y yo veía cómo ellos vivían. Claro que yo sabía lo que me estaba metiendo. Claro que yo sabía dónde el Señor, cuál era el camino que el Señor quería que yo caminara. Pero sabes. Tristemente muchas veces nosotros queremos deleitarnos todavía en nuestra carne, nosotros todavía queremos deleitarnos en nuestros pensamientos y por eso hemos perdido nuestra comunión, nuestra identidad con Cristo. Aleluya, pero este es el tiempo, yo te estoy llamando, te estoy haciendo una llamada de atención, que tú recobres tu identidad, que tú recobres esa identidad que tenías con Dios. Que vuelvas al altar, que vuelvas a, a, al templo, que vuelvas a leer la palabra, que vuelvas a orar, que vuelvas a ayunar, que vuelvas a meterte con el Señor poderosamente, porque el Señor... Quiere bendecir tu vida, no me interesa en qué condición estás. Yo sé que ahí va a llegar el Señor y el Señor te va a levantar porque Él te ama con amor eterno. Te ha amado, dice el Señor. Por lo tanto, te prolongo mi misericordia. Este es el tiempo bueno, este es el tiempo agradable para que recobres tu identidad con Cristo. Dijo Jesús: ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente dice muchas cosas de ti, pero hoy. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a recobrar tu identidad con el Señor, el Señor está con los brazos abiertos para bendecirte. El Señor está con los brazos abiertos para ayudarte. El Señor quiere bendecir tu vida, amada persona, que me estás escuchando. Por eso te pido en esta mañana que te levantes. Te pido en esta mañana que vuelvas a recobrar tu identidad con Dios. Y tú que me estás oyendo y vas a la iglesia. Pero también tienes una actitud como de camaleón. Estás en, el camaleón está en el pasto verde y está verde. Está en el desierto, en la arena amarilla y se ve amarillo. Se pone del color que le conviene. Te invito también a ti, amado hermano que me estás escuchando, que vuelvas a recobrar tu identidad con Dios. Que te acerques al Señor y que le busques de todo corazón como el Señor quiere. No podemos estar en la iglesia y, no, y que no haya una identidad cristiana. Qué bueno que está viendo, pero aférrate a vivir la palabra de Dios. Aférrate a, a, a vivir lo que has oído, escuchado, leído. Aférrate a que la palabra de Dios haga un efecto poderoso en tu vida. Voy a orar. Voy a orar ya por estas necesidades. Así es que si tú quieres llamar, sigue llamando aquí. A, a este canal de televisión y Dios va a orar. Va, Dios va a orar en tu, en tu petición. Aleluya. El, el, el hermano Amenda dice: Alberto pide por salvación. Salvación por, de Alberto. Padre, bendecimos la vida de Alberto, Señor. Y pedimos que sea tu palabra la cual llegue al corazón de este joven, Dios mío, de este hombre. Tú te glorificarás de una manera poderosa, Señor, en la vida de Alberto. Alcánzalo y entra a su corazón, Señor. Alejandro dice que Dios tome control de su vida. Padre, ahí está Alejandro en este momento, Señor. Y estamos declarando tu gloria sobre la vida de Alejandro, Dios mío. Él quiere que tú tomes control de su vida porque él se siente desesperado. Él se siente, Señor. Oh, perdido, Dios mío. Necesita la brújula que eres tú, Señor. Que Padre, que Alejandro pueda agarrar tu palabra y pueda aferrarse a las promesas que hay en ella, Señor. Bendecimos la vida de Alejandro. Padre José María pide por José Ramírez. Oh Señor, ella pide una petición ante el gobierno militar. sea ampliamente protegido. Señor, que el gobierno militar pueda proteger a José Ramírez, Señor. Glorifícate, Padre, en la vida de este hombre, Señor. Derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, Dios mío, de una manera sobrenatural, Padre, en la vida de José Ramírez. Bendigo la vida de José Ramírez y declaramos tu palabra viva en él, Padre, porque tú eres... Poderoso mi Dios, Padre Hilda, está pidiendo, Señor, oh Señor, que por sus nietos, que el Señor regrese sus nietos a, al paso. Hilda pide que tú hagas la obra y que sus nietos puedan regresar al paso Texas, Señor. Mi hermana Hilda, Señor, extraña a sus nietos, Padre, glorifícate, Padre, poderosamente. En la vida de Hilda, y declaramos tu palabra viva en el corazón de Hilda, para la honra y gloria tuya. Gracias, Dios, porque sé que tú lo harás. Tú eres poderoso, Señor. Señor, tú eres único, tú eres especial y no hay nadie en nadie como tú, Padre. Por eso, en esta hora te bendecimos y declaramos tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos aquí, ya nos queda un minuto nada más de programa. Y bueno, pues eh, eh, la palabra es la misma, que realmente el Señor, ¿verdad? Nos está pidiendo que no perdamos esa esencia, que no perdamos esa esencia de lo que nosotros somos. Gloria al Señor. Así es que te animamos a que le abras tu corazón a Dios, te animamos a que le abras tu corazón al Todopoderoso. Realmente, hermano, re hermana que me estás oyendo, si realmente estás pasando por una situación difícil, no pierda la esencia de lo que tú eres. Bueno, este fue su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y bueno, yo soy el pastor Manuel Delfín. Estamos pastoreando en la ciudad de Juárez, en la iglesia Bethesda. Y recuerda, ¿verdad? Come frutas y verduras para que crezcas sano. Pero si quieres ser un gigante en, en la fe, ¿Y quieres crecer? Lee, ora y ayuna y serás un gigante en la fe de nuestro Señor Jesús. Cristo te ama. Amén.